tal amigos de su programa Conociendo a Cristo? Los saludo muy especialmente para que ustedes se sientan bendecidos por el Señor y fortalecidos por Él. Hoy les quiero contar acerca de la pastoral juvenil, de los programas que aquí tenemos. Y por eso quise que este programa se grabara aquí, en la Casa de la Juventud, la casa que acoge a la juventud santuariana. Y indiscutiblemente es la casa propia de todos ustedes, de la gente joven. No quiere decir esto que aquí no acojamos a los demás, sí, pero principalmente tiene ese fin, acoger a todos los jóvenes, darles programas de entretenimiento, de sano entretenimiento, también darles formación en diferentes temas, no solo en los temas eclesiales, sino también hay otros tipos de formación que aquí damos, humanos, comunitarios y demás. Pero para poder empezar a hablarles de todo lo que es la pastoral juvenil, quiero que iniciemos con la palabra de Dios, que escuchemos su mensaje. Y voy a tomar en el primer capítulo de San Lucas, de los versículos del 1 al 4. Luego pasaremos también a la primera carta de Juan, también en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. La pastoral juvenil es esto, es una profundización en la persona de Jesús, de su vida, de sus acciones, conocer más a Cristo, incluso como este programa se llama. ¿Por qué? Porque a Cristo le podemos conocer de muchas formas y de muchas maneras. Lo podemos conocer en diferentes grupos. Esta pastoral familiar, esta pastoral con discapacitados, esta pastoral en centros penitenciarios o pastoral social que llamamos con los más necesitados. Hay diferentes pastorales y diferentes grupos que nos pueden acercar al conocimiento de Cristo. Y tiene relación este primer capítulo de Lucas con lo que hacemos aquí en pastoral juvenil, en cuanto que de una manera ordenada y al estilo del joven queremos conocer a Jesús. Y más que querer conocer a Jesús, queremos darlo a conocer a Jesús, principalmente a este grupo de personas, a las personas jóvenes que tienen tantas inquietudes. Bien, la iglesia se basa en procesos. La iglesia camina de la mano de procesos. Y estos procesos vienen desde su cabeza, desde el Papa, que organiza la iglesia y desde allí dará las directrices para poder atender mejor a todos los fieles y para llegar también a los que no son fieles, para que conozcan, se enteren y miren lo que es la vida cristiana y lo que es el seguimiento de Cristo. Dentro de estos procesos hay algunas áreas específicas. Tenemos entonces dentro de esas áreas específicas una, que es la pastoral juvenil. La pastoral juvenil entonces
se articula dentro de la pastoral familiar. La pastoral familiar comprende entonces infancia, juventud, matrimonial y todo lo que tiene que ver con la familia, con todos los componentes, con todas las personas que integran la familia. A nosotros entonces nos interesa esto, lo que es la pastoral juvenil. ¿Y qué es la pastoral juvenil? La pastoral juvenil es un proceso en el cual nosotros vamos dando a conocer el mensaje de Cristo, el mensaje que es siempre vivo y actual, el mensaje que es uno, pero dirigido específicamente a los jóvenes, de una forma diferente, pero el contenido en sí sigue siendo el mismo. Pero el contenido en sí sigue siendo el mismo. El contenido en cualquier ámbito pastoral tendrá que ser uno, Jesús, su palabra. Pero la forma de expresarlo, de darlo a conocer, es diferente. Y se atiende entonces en grupos diferentes, en grupos que tienen circunstancias diferentes. La pastoral juvenil es un grupo diferente de todos los demás, porque bien sabemos que es la época de los cambios, de las grandes transformaciones en la vida, de las grandes transformaciones a nivel físico y también social. Uno ya comienza a inclinarse por algo que le gusta más, comienza a definirse, a mirarse y a comprenderse mejor, comienza a tomar sus propias determinaciones y comienza a hacer su proyecto de vida y desde allí partir hacia unas metas queridas, lo que quiero ser en adelante. Se colocan las primeras piedras de lo que quiero ser en un futuro. La pastoral juvenil lo que quiere es acompañar a los jóvenes en todos los ámbitos de su vida, de lo que están viviendo, de su transformación física, de su transformación social, de su transformación como personas, que adquieren conocimientos y que adquieren unas notas específicas para poderse desenvolver en la sociedad, que ya saben o que están descubriendo lo que quieren ser y cómo quieren actuar dentro de la sociedad. Para eso es la pastoral juvenil, para comprender a los jóvenes, para llegar a ellos, para acompañarlos y para que no se sientan solos y excluidos de la iglesia. La iglesia es joven en la medida en que los jóvenes se acerquen a ella. La iglesia sin ustedes jóvenes se envejece. Ustedes le dan vitalidad a la iglesia. Le aportan desde lo que ustedes son, lo que ustedes tienen, su juventud. Bien, queridos amigos, sigamos entonces profundizando en la persona de Cristo. Sigamos indagando en Él. Sigamos mirándolo a Él, pero desde el ojo y la óptica del joven de hoy, no del joven de hace 20 años, del joven actual, con sus problemas, con sus dificultades, pero también con su alegría, con sus aciertos, con su espontaneidad. De la primera carta de San Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre
y que se manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Como les venía diciendo, para esto precisamente es la pastoral juvenil. Para esto precisamente todo el proceso que hacemos, todo lo que les queremos mostrar, solo para que todos los jóvenes lleguen a un conocimiento verdadero y profundo de la persona de Cristo. Y Cristo es la cabeza de un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Por eso, conociendo a Cristo, conocemos la iglesia, que es la extensión de la cabeza de Cristo. La iglesia es su extensión, la iglesia es su cuerpo. Cristo es alegre y podríamos pensar que la iglesia entonces es aburrida. ¿Y por qué ese contraste? Porque falta conocer. La iglesia no es aburrida, nos falta conocerla, entrar en ella, recorrerla, recorrer sus espacios, recorrer sus pastorales, mirarla desde dentro, no desde fuera. Desde fuera nos parece aburrida, pero porque no la conocemos. En la iglesia hay muchos grupos que nos ayudan a profundizar en ella. Esto es pastoral juvenil. La alegría de la iglesia que se manifiesta a través de los jóvenes, con sus diferentes eventos, con sus diferentes reuniones. Aquí tenemos entonces que en nuestra parroquia, en la Señora de Chiquinquirá del Santuario, tenemos un grupo base que coordina toda la acción de la pastoral juvenil, todos los encuentros. Y esos encuentros se dan cada 8 días, los miércoles, a las 7:30 de la noche. Allí, mientras que profundizamos en la persona de Jesús, nos conocemos como jóvenes, nos conocemos en la experiencia y el seguimiento del Señor, nos conocemos en las diferentes realidades que tenemos en el mismo municipio, en la problemática que adolece el municipio y su juventud. También en diferentes grupos que hay de la misma pastoral, podemos profundizar en diferentes aspectos de la iglesia. Aquí, aparte de eso, brindamos formación a todos los que quieran acercarse. A ustedes, queridos jóvenes, que quieran venir, este es el espacio, la casa de la juventud es el espacio preciso para conocer de una forma no aburrida, sino de una forma alegre, sincera, lo que es el Señor, lo que es la iglesia. La iglesia no es aburrida, es dinámica y es alegre. Pero si no nos acercamos, si no entramos en ella, nunca nos daremos cuenta si esto es cierto o mentira. Por eso hay que venir y acercarse. Aquí yo les puedo ofrecer diferentes espacios para el conocimiento tanto de la iglesia como de Cristo.
Cuando Benedicto XVI se dirigía a los jóvenes, les decía que no le tuvieran miedo a Cristo, que abrieran sus puertas de par en par a Cristo. Y cuando uno le abre las puertas a Cristo, esto quiere decir que también se las abre a su cuerpo, a la iglesia. Y más que abrirle esas puertas a Cristo y a su iglesia, es abrirse a la acción de Cristo en la vida. Querido joven, la pastoral juvenil te ofrece un espacio para que puedas profundizar en el conocimiento de la persona de Jesús, y de otra forma, no de la forma tradicional, sino a la forma tuya. No tengas miedo, no tengas miedo de abrirle la puerta a Cristo, de querer conocerlo, de querer estar con Él, de querer vivir una experiencia fuerte con Él. En la parroquia te ofrecemos este espacio donde tú lo puedes conocer, para que hagamos lío, como lo dice el Papa Francisco, hagamos lío. Todos los jóvenes estamos invitados, están invitados a hacer lío, a cuestionar todas las estructuras, a cuestionar todo lo que hay, todo lo que tenemos, pero a cuestionarlos siempre con las ganas de mejorarlo, de hacer que crezca, de hacer que esas estructuras mejoren, se pongan al servicio de todos y ayuden al crecimiento de todos. Los jóvenes tienen la fuerza de hacer esto. Los jóvenes tienen el impulso de hacer esto. La pastoral juvenil lo que pretende es orientar, canalizar las energías de todos ustedes para llevarlas a un buen fin, para llevarlas hacia una meta específica, hacia un recorrido. Ya les hablaba yo de los procesos. Hacer un proceso es caminar, ponerse en marcha, paso a paso. No dar saltos, sino caminar paso a paso. Así sea despacio, pero caminar, estar en camino. Cristo mismo nos lo enseña, ponernos detrás de Él y caminar detrás de Él. Como Él camina, nosotros también queremos caminar. Los jóvenes tienen esa tarea de hacer proceso, de caminar detrás de alguien, no detrás de cosas que o detrás de personas que frustran nuestros ideales, que frustran todos nuestros proyectos, que frustran nuestros sueños, sino de la persona de Jesús, que potencializa nuestros sueños, que hace crecer nuestros ideales, que nos ayuda a desarrollarlos, a llevarlos a cabo. Todo esto lo podemos conseguir aquí, en la Casa de la Juventud y en este proyecto al cual le estamos poniendo todo el empeño. Aquí te podemos ofrecer desde un lugar para la oración, como es el oratorio, totalmente dispuesto para que te recojas, para que entres en ti mismo y para que tengas una experiencia profunda del Señor, hasta un lugar donde te podemos aconsejar, el lugar de la consejería, donde te podemos orientar acerca de lo que más te conviene para tu vida, para que dialoguemos y miremos qué es lo que más es, lo que mejor es para ti, lo que más te conviene. También tenemos otro espacio, como es la sala de lectura, donde hay diferentes textos que podemos utilizar, textos indicados para los jóvenes, que podemos utilizar para nuestro crecimiento personal. Otro lugar es ya la sala de esparcimiento, donde podemos divertirnos jugando un partido de tenis de mesa o haciendo otras actividades lúdicas.
o la sala de audiovisuales, donde podemos proyectar películas y demás cosas que queramos ver, o este espacio en el que nos encontramos, donde aquí podemos organizar diferentes eventos lúdicos, reuniones y demás cosas. En fin, esta casa es para que tú la uses para tu servicio. Ven y conócela. Está abierta todos los días de 6 de la tarde a 10 de la noche. Los sábados es el único día en que no prestamos servicio, pero los domingos sí abrimos de 2 a 6 de la tarde. Ven, conoce, entérate de lo que hay aquí. Aprovecha este espacio que es para ti, que es para tu crecimiento, que es para un crecimiento en el conocimiento de la persona de Jesús. Bueno, la vida pasa ágilmente. Lo que hoy somos, mañana ya no lo seremos. Es decir, todo se va acabando, todo va pasando. Pero lo que queda dentro del corazón, lo que queda en nuestro interior, eso siempre permanece. Es decir, la experiencia de Dios en nuestra vida siempre permanece. Por eso yo los invito a ustedes, queridos jóvenes, y a la comunidad en general, que se den la oportunidad de conocer más a Cristo, de traerlo a su corazón, para que permanezcan ustedes. Si ustedes lo invitan, Él no se va, Él siempre va a estar ahí. Pero si ustedes no lo invitan, obviamente no tiene la forma de llegar, porque Él no nos violenta, sino que nos respeta. También les invito a alejar otras cosas que pueden entrarse en su corazón y permanecer en ustedes, como los rencores, los odios, los vicios, tantas cosas que van entrando en su interior y van deteriorando lo que son ustedes, esa bella imagen de Dios. Yo les pido que alejen todo eso y que hagan examen de conciencia y vayan sacando todo esto para que puedan vivir mejor, para que se sientan más libres. Recuerden, como dijo el Papa, Cristo nos hace libres. Decirle sí a Cristo es decirle sí a la libertad. Decirle sí a Cristo es decirle sí a una experiencia nueva, apasionante, viva. Decirle sí a Cristo es decirle sí a los demás, porque cuando uno comparte con Cristo, tiene a Cristo, cuando uno vive a Cristo en su interior, vive también unido a los demás, los valora más, los ama más. Bueno, me despido ya de ustedes, deseando que esto que les he hablado les llegue al corazón y que, si les llegó, nos acompañen, nos visiten en esta que es su casa, la casa de todos, pero principalmente de los jóvenes. Aquí nos encontramos.